y que tenemos ahora mismo en total casos abiertos, tenemos 82 casos que venimos arrastrando desde el año 2004, ¿no? En activo, que estemos interviniendo con ellos, son 82 casos. Y luego, como ya os mencionaba en otras ocasiones, los programas que tenemos en marcha es el programa Atempro, que es un dispositivo que lleva GPS, es un dispositivo móvil que las mujeres tienen pues, muy cerca en algún momento de dificultad y demás, que pulsan un botón y ya se ponen en contacto con la Guardia Civil y ahí pues, ya activamos el protocolo de actuación que tenemos conjuntamente. Y luego tenemos un programa de inserción laboral, que también es fundamental este tipo de trabajos porque pues las mujeres una vez que dan el paso, que a veces es muy difícil dar el paso y nos cuesta, de hecho lo comentábamos la semana pasada, pues una mujer que estaba sufriendo esto, pero le costaba dar el paso de ir al CIM y gracias a una amiga que la acompañó y le dio el empujón final, pues pudimos empezar a trabajar con ella y estamos hablando que son mujeres que en algún no tienen a dónde ir, mujeres y niños y sus hijos, entonces ahí pues desde el programa de información, orientación y asesoramiento se buscan recursos, ¿no? Tenemos las casas de acogida, hay que hacer derivaciones a casas de acogida, buscarle el recurso más apropiado. Entonces, el programa de inserción laboral en el que estamos trabajando con 17 mujeres, la manera pues es de fomentar su independencia y buscar esa estabilidad, ¿no? Para seguir con su día a día y con su vida. Que esto es fundamental. Luego también tenemos el programa de intervención con niños, víctimas de violencia de género, que es lo que os comentaba, que a veces nos olvidamos de estos pequeños niños y que realmente son las grandes víctimas, ¿no? Y ahí también estamos trabajando con un convenio que tiene la Xunta de Galicia y Meniños, que también ya os lo habíamos presentado. Y ahí estamos trabajando con tres niños, ¿eh? En la actualidad se ve reducido este programa. Y tenemos el programa de atención psicológica, que ya sea la directora del CIN o bien también el Colegio de Psicología de Galicia, que tiene un convenio con la Secretaría Xeral, también hacemos derivaciones. Y en ese caso ahí tenemos a 12 mujeres derivadas. Y bueno, en principio es un poco el trabajo que estamos llevando a cabo dentro del Centro de Información a la Mujer, ¿no? Que a veces es tan desconocido. Y que es tan importante, ¿no? Porque luego nos encontramos con el desconocimiento y al mismo tiempo que las mujeres no dan el paso y a veces se sienten culpables, que yo creo que esto también hay que destacarlo, ¿no? A veces las mujeres se sienten culpables y con una baja estima y que no dan el paso. O vergüenza por la sociedad, por lo que dirá mi familia, por lo que dirán los vecinos, efectivamente. El manifiesto se lee el viernes por la tarde y luego antes de la andaina también, otra vez. Sí, al cierre, en la clausura. Al cierre. Sí, como clausura, lectura de manifiesto y actuación. ¿Y quién lee el manifiesto? Pues el viernes lo va a leer una niña, un adolescente y alguien del concello. Y el viernes pues ya directamente el concello como organizadores, sí. El sábado con la andaina. ¿Y qué tipo de trabajo hacéis en las escuelas con los niños? Pues son talleres para trabajar, para poner en valor, trabajamos la autoestima, trabajamos el tema sexista, juguetes sexistas y no sexistas, sobre todo en los más pequeñitos que iniciamos este año. Es una manera transversal y dependiendo un poco de las edades, pues el programa también se ajusta. Más que nada condicionado por las edades de los chavales y las chavalas. Con los más pequeñitos, pues es más bien a trabajar a través de contacontos, todo esto, el cambio de estereotipos, roles, las profesiones, y a medida que van avanzando, pues ya nos metemos más en relaciones de pareja, en otras cosas, hablamos de violencia de género ya más profundamente. Claro, este año nos pareció muy interesante el introducir el tema de la sexualidad por todo lo que está pasando, sobre todo en los institutos. Como novedad, introducimos esa parte.